Gracias al auspicio de suaves, calientitas y coleccionables. Así son las medias Pequeñín. Canjealas presentando 20 empaques individuales de pañales Pequeñín mediano, grande y extra grande. En tiendas pañaleras o en el club Pequeñín más cercano. Presenta el blog de la Gaby. Vamos en estos momentos pues a compartir con la gente de Gymboree, que nos han traído el día de hoy pues todas estas maravillas para la estimulación temprana de nuestros pequeñitos. Es muy necesario, a veces pensamos que es una opción nada más, pero realmente lo que sabemos es muy poco en comparación a las personas que son profesionales en bebés. Y es necesario porque nuestros bebés tienen que crecer fuertes, lindos, cada vez más despiertos y más vivos. Mi querida amiga, bienvenida al matinal. Estamos el día de hoy compartiendo con ustedes de Gymboree para que nos expliquen un poquito qué hay que hacer con nuestros bebés. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hoy estamos con niños bien pequeñitos, realmente. Mientras más temprano empecemos en el tema de estimulación es mucho mejor. Recordemos que igual el cerebro de un adulto se desarrolla hasta los 5 años y de ese 80% que se desarrolla hasta los 5 años, el 80% se desarrolla hasta los 3. Ah. Entonces, mientras más chiquitos empecemos es mucho mejor. Nosotros normalmente en Gymboree empezamos a los 2 meses de nacido. Cuando ya tiene, por ejemplo, puesta la primera dosis de vacuna, empezamos ya, ya está un poco más fuerte, porque sí, en efecto, va a tener contacto con otros niños y va a ser expuesto a algunos virus o lo que sea, pero por eso pedimos que ya tenga puesta una vacuna. Claro, pero no es mejor, porque a veces hay padres, yo me he dado cuenta, ¿no? Tengo por ahí ciertas amistades, que los encierran mucho y después son los más enfermos, o sea, porque como que no conocieron nunca el mundo y ahora son como los más vulnerables. Sí, justamente por eso es que ahora lo hacemos desde bien chiquititos. Si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, las cosas de nivel 1, que son los bebés desde los 2 meses hasta los 6, se desinfectan todos los días, se limpian todos los días, se desinfectan con alcohol después de cada clase, todo está realmente limpio. Pero ellos ya están en contacto, los niños ya hacen un contacto, claro. Los niños se miran, los niños escuchan. Los niños de menos de 6 meses, como esta bebé que tiene 2, realmente ellos todavía no saben que son un ser humano distinto a la mamá. Ellos todavía piensan que son parte de la mamá. Entonces, en el nivel 1, sí, ellos todavía recién están aprendiendo, o sea, que son un ser humano en distinto. En esa edad tienen que estar acompañados de ley de la mamá. Siempre tienen que estar. Sí, a ver, en nuestros programas, nosotros hasta los 3 años siempre está acompañado por la mamá. ¿Y qué tiempo dura, digamos, en este caso, una de las clases, una de las terapias? Las terapias normalmente, las clases, Gymboree no hace terapias, Gymboree hace clases de estimulación, es un programa interactivo entre padres e hijos. Lo que hacemos nosotros es ir ayudando a los papás a que puedan replicar esto que hacemos en Gymboree en su casa. Y lo puedan replicar en casa. Así es, y lo puedan pues ir ayudando a los bebés. Realmente la estimulación lo que hace no es que hace niños superdotados o hace niños que van a tener pues un IQ superior a los demás. Lo que van a tener es una buena base para su futuro, para sus futuros estudios o para su futura vida. Realmente eso es lo que hace la estimulación. Bueno, en un niño de 2 meses, ¿qué hacemos? Digamos, porque en teoría no hacen mucho, ¿no? Pero ¿qué Así se puede es. Hacer? Sí, un niño de 2 meses, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos todo lo que es la estimulación sensorial, activar todos los sentidos del bebé. Trabajamos estimulación visual, táctil, auditiva. Entonces, ahora hemos traído telas de distintos colores que realmente en casa de la mamá. ¿Esa tela cuál podría ser? Puede ser cualquier tipo de tela. Esta tela es una tela muy finita y lo cambiamos también con tela que tenga textura. Como un encaje. Cualquier cosa que tengamos en casa. Y eso ellos lo agarran. Lo agarran, se lo podemos pasar por encima. Ay, qué lindo. Hacemos esto. O sea, eso en cuanto a los niños pequeños. Y ellos, así es, y ellos manteniendo. Y uno más grande, como por ejemplo el bebé, ¿cuántos meses tiene? Él tiene 8 meses, entonces a él, este equipo se puede simular en casa poniendo un camino de almohadas grandes. Un camino de almohadas, ya. Ponemos algo que le llame la atención, en este caso es una para pelota, que y lo vamos a estimular para que él gatee o de la mano de la mamá camine. Porque esa sensación inestable de este equipo, como funcionan las almohadas en casa, le va haciendo trabajar todo el sistema motor grueso. Ajá. Reforzar los músculos, trabajar su coordinación, trabajar seguridad. Y esas son cosas que podemos hacer fácilmente en casa. Bueno, y por acá tenemos a Juan Sebastián, el tiburón, por supuesto, y con su albacorita aquí también presente. Ay, mira lo que bello, por Dios, está divino. Y él estaba jugando aquí con la boya. Mira, esta boya la verdad que también se ve súper práctica. Porque él todavía no es un niño que se sienta, digamos, solo, ¿no? Pero estando dentro de la bollita, le da más estabilidad y va trabajando igual su columna para fortalecerse para después sentarse y gatear.
a partir de los 5 meses ellos ya empiezan a querer sentarse, ya a la vuelta, su cuerpo ya está más fuerte. Porque a veces hay personas como que también en esa parte, no muy así como, no, no lo sientes porque le hace. No, yo veo que sí. Muy chiquitito, no lo voy a sentar solo. Pero ya, él tiene ya 5 meses, ya está próximo a poder sentarse solo. Una cosita divina, mi amor. Ay, mi querido Juan Sebastián, bueno, por ahí también anda Cintia Chocho tomando fotos, fotos y fotos, porque realmente esto de aquí nos da chochera, o sea, verlos a ellos en este tipo de juegos. Así que Gymboree es uno de los lugares que usted puede, pues, elegir para que le puedan dar, sobre todo, como decía nuestra querida amiga, las clases, para que usted lo haga en casa. Y si de que de repente no están dentro de su presupuesto, igual trate de imitar ciertas cosas como estas, como hablamos ahí, las almohadas. De las burbujas, por ejemplo. Las burbujas es un ejercicio... Desde los niños, desde los 2 meses hasta los 3 años. Se les revientan en la carita. Ay, no, y le encanta porque trabaja coordinación, ojo-mano, porque las quieren agarrar. Trabajan concentración cuando las siguen, coordinación visual. Tiene muchísimos beneficios y son cosas que podemos hacer en casa fácilmente. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gymboree, agradecemos a Juan Sebastián, a todos los bebitos que han venido el día de hoy.